tercer dardo. Estoy aquí en el sector de Macro Servientrega. Robert Sánchez, señor, ¿qué solución vial para este sector? Yo lo veo que usted está hablando aquí de Servientrega. ¿En qué consiste? Bueno, no, el tema es muy básico. Nosotros no podemos seguir hablando solamente que quejémonos que hay trancones, que quejémonos que hay huecos, que porque la malla vial está destruida, de que estamos vueltos nada, pero los ciudadanos están haciendo varias cosas. Lo primero que estamos haciendo mal, estamos tanqueando en Pereira, James. Cuando los ciudadanos de Dos Quebradas tanqueamos en Pereira, hacemos que la sobretasa de la gasolina se vaya para Pereira y no se quede en Dos Quebradas. Primer dardo, invitar a los ciudadanos a que tanqueen en el municipio de Dos Quebradas. Y el segundo es decirle a la Metropolitana y a Dos Quebradas que regulen las tarifas. Tenemos que hacer que las estaciones de servicio sean competitivas entre Pereira y Dos Quebradas para que tengamos la plata que necesitamos para hacer ese puente que necesitamos en Macro Servientrega, para hacer la glorieta de J. Gallo, para hacer la vía que necesitamos intercomunicar entre Limonal, La Macarena con Teca, para garantizar que las obras de movilidad se puedan hacer. Y eso se hace con platica, y la plata ya está ahí, en la sobretasa de la gasolina, en la plusvalía, que también vamos a empezar a cobrar para mejorar nuestras vías. Otro tema. Hombre, me gusta. Se viene San Valentín, Día del Amigo. Estos días, amigos, yo veo a Miguel Rabe hablando de basuras, veo al de allí hablando de basuras. ¿Eso está bien? Así es, amicito. La verdad es que lo que tenemos que hacer es construir y edificar entre todos. Los problemas todos los tenemos identificados. Tenemos problemas de basuras, de movilidad, de trancones, de huecos, de servicios públicos completamente caros, de un predial completamente impagable. Y lo que tenemos que hacer nosotros, entre todos, es empezar a, en este mes que acaba de iniciar, en San Valentín, invitar a los ciudadanos, a estos amigos que estamos como precandidatos, a que hagamos una gran coalición, la coalición de la transformación de Dos Quebradas, para que hagamos grande este municipio y podamos, en el tema, por ejemplo, de basuras, hablar de un proceso de economía circular, que hagan que esos productos que todos llaman basuras y que no son basuras, realmente se puedan reutilizar, disminuir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario y con eso hacer que Dos Quebradas sea un municipio ambientalmente sostenible. Y dos, ¿por qué no hablar de reducción de tarifas? Oiga, que los servicios públicos le lleguen más barato a la gente, y eso se logra llevando menos basura al relleno sanitario y siendo amigables con el planeta. Que la basura no sea basura, porque la basura, el plástico, el vidrio, el papel, el cartón, no es basura. Eso es un producto que es completamente aprovechable, reutilizable en un proceso de economía circular comunitaria, que es la que nosotros queremos proponer para esta ciudad. Ahí está Robert Sánchez, pues, invita a la unión de todos para sacar adelante a Dos Quebradas. Eso se llama San Valentín. Entonces, digámoslo, San Robert Sánchez. Bueno, tampoco, pero sí por lo menos, unión para sacar adelante al municipio industrial de Dos Quebradas.